comparando con la temporada pasada y años anteriores, la verdad que esta temporada con sorpresa, digamos, eh, repuntó, repuntó bastante, ¿no? Tenemos eh, están muchas empresas trabajando, empezó, empezó la temporada y, bueno, las empresas tenían obras licitadas, vivienda que había que hacer. Eh, bueno, se empezaron a hacer todo eso, ¿no es cierto? Tenemos empresas, por ejemplo, eh, en lo que es Chacra... Eh, Chacrado, Chacra 13, digamos. Eh, hay cuatro empresas que están haciendo vivienda a full con la gente que tiene que tener. Tenemos aproximadamente unas 70-80 personas que están trabajando en ese sector, que es importante. Y bueno, y, y así se, estará, se está haciendo. Hay, hay muchas obras que se están haciendo, ¿no? De parte de la municipalidad también. Se abrió la Santa Fe, empezamos a faltar la Santa Fe. Eh, la pileta olímpica eh, en cualquier momento empieza, vamos a terminar. El gimnasio de María Auxiliadora ya está la gente trabajando para también terminar y entregar. Así que tenemos bastante, bastante trabajo. Eh, digamos, está mucho mejor la reactivación de la obra pública que la privada. ¿no? Se reactivó mucho la obra pública. Eh, la privada marcha despacio, pero marcha. Pero eh, la obra pública sí, se, se reactivó bastante. Tenemos, tenemos en todas las obras pública, eh, digamos que había y la que está licitada eh, ya, ya ya empezaron, digamos ya empezaron a hacer algo y la que no, la que está licitada recién en cualquier momento pie, empieza. Eh, el personal, bueno, recién dijo entre 70 y 80 en, un, en una zona, pero ¿cuánta gente aproximadamente está trabajando y si les va a faltar gente también para todas las horas que se vienen? Sí, yo había hecho una nota, dije que iba a faltar gente eh, eh, contando el año do, 2023, ¿no es cierto? Porque nosotros, por ejemplo, en el campo, en, en las petroleras, eh, se habla del proyecto Fénix, que creo que se, que se va a hacer, es, algo, es un hecho para el 2023 que bueno, ahí vamos a tener muchos, muchos compañeros trabajando. Yo me acuerdo, antes que empiece la pandemia, tuvimos en eh, la Total también haciendo, haciendo una obra bastante importante, con una empresa que vino de Buenos Aires importante, y teníamos más o menos 400 compañeros en, en esa empresa trabajando.